Tay es una caleta situada a 95 kilómetros al oeste de Santiago y a 16 kilómetros al sur de Valparaíso. En el programa de hoy sabremos cómo su sindicato de pescadores se convirtió en pionero en cuanto a las áreas de manejo en Chile, siendo un ejemplo a seguir para otras caletas. Además, conoceremos el trabajo que realizan junto a empresas dedicadas a la biotecnología. Uno de sus antiguos pescadores nos hablará de la historia de la vieja ballenera. También aprenderemos sobre la caza submarina de pescados de roca y visitaremos los restos de barcos hundidos en la bahía que constituyen hoy una nueva fuente de recursos para el sindicato a través del ecoturismo. Desde hace varios años, el sindicato de pescadores ejerce un rol fundamental en el desarrollo de este pueblo. De los nuevos proyectos que apuntan a la diversificación productiva, conversamos con su presidente. Nosotros nos estamos proyectando a futuro no muy lejano en la construcción de un muelle, que es de suma importancia, ya que hoy día nuestros proyectos van todos entrelazados con el tema turismo, con el turismo ecológico, por supuesto. Contamos nosotros con una pequeña unidad de negocio que es un restaurante. Hoy día lo que nosotros estamos es protegiendo los recursos para poderlos mantener en el tiempo, ya que nosotros nos heredaron estos recursos y nosotros tenemos que heredárselos a las nuevas generaciones, porque también queremos que los hijos de nuestros hijos y puedan también conocer estos recursos que hoy día nosotros disfrutamos, que mantener este paisaje que hoy día tenemos. Y eso, ¿quién lo puede mantener más que nosotros? Nuestros hijos que están estudiando, más poder rescatar un par de ellos que vengan a trabajar aquí y tengan la posibilidad de poder hacer su carrera y hacer su vida acá. Porque no queremos tampoco que nuestro pueblo se vaya haciendo en un par de años más un pueblo fantasma. Desde hace algún tiempo, y ante la situación económica en que se encontraban las viudas o los pescadores ya jubilados, el sindicato ha empleado una política de mutualismo que va en beneficio de los socios a través de un fondo solidario de protección a la comunidad. El área de manejo partió el año 90 y esta idea salió casi en conjunto con el área de manejo. Creando el reglamento del área de manejo, se aprovechó de crear el tema de la protección del socio. Optamos que de los recursos que se sacaba, todo lo que se hacía en dinero, se iba a repartir en partes iguales entre los socios activos, los socios pasivos y en este caso las viudas que tenemos hoy día. Porque las viudas, ellos están teniendo el derecho, el socio, en este caso el socio del sindicato, desde que tenemos el área de manejo, nunca va a perder su derecho, sus beneficios como socio. Hasta después, más allá de la muerte, siempre va a tener, porque si no, él directamente no lo va a tener, pero lo va a tener su familia. Creo que nosotros somos capaces hoy día de poder enterrar nuestros muertos y de poder apoyar a su familia, porque para eso existe un área de manejo en la cual nos hemos esforzado mucho en cuidarla, en que nos dé un buen resultado, porque los pasivos hoy día que están por problemas de salud, ellos nos legaron esto, bueno, y con el apoyo de su esposa, de su familia. Y hoy día nosotros estamos siendo solidarios, pero mañana van a ser solidarios con nosotros. Por la conformación de tipo rocosa de la costa en torno a Quintay, los buzos de la caleta no solo realizan la pesca tradicional con redes o espineles, sino que también se han especializado en la caza submarina. Bueno, mi incentivo de bucear fue mi hermano mayor. Fue uno de los mejores buzos que hubo acá. Yo siempre quise ser como mi hermano mayor, un buzo. Así que trato de hacer lo mejor posible como lo era él. Hay que tener una responsabilidad y tratar de llegar hasta donde uno puede nomás, pues no arriesgarse más de lo que no corresponde. Porque uno como buzo a lo mejor no arriesga tanto como arriesga el material por ser la gente que anda trabajando con uno. Darle una seguridad a los compañeros que andan arriba acompañándolo también. Trabajo con mi papá y mi hermano. Es un trabajo de equipo. Existen diferentes técnicas para la caza submarina, las que son utilizadas por los buzos de Caleta Quintay. El pescado roca que es arponeado es
se casa con el arpón, como, como corresponde. Porque esos andan nadando, esos nadan, por ser el congrio. Este congrio se pilla con la fija, con esto, con este material. Porque este está metido entre medio de las rocas. Con el alpón no puedo alponearlo entre medio de la roca, pero con esto lo puedo sacar. Bueno, traemos congrio, rollizo, viagae, vieja. Este es un congrio colorado, pero este es un congrio criollo que le llamamos nosotros, porque es más negro. Es de ahí, vive en el sector, por eso que estaba ahí. Este se llama el sistema de juga, para poder trabajar y poder tener más tiempo de bajo el agua y poder bucear todo el día. Porque el tubo hay que estarlo llenando. Es anticomercial para nosotros y los dura una hora. Y en cambio con la juga podemos, con 5 litros de encina, podemos bucear todo el día si queremos. No hay un tiempo límite, depende de la profundidad. Si está en 2 metros de agua puedes bucear todo el día si tú quieres. Pero si está en profundidad y arriba de 20 metros, ya ahí tiene su tiempo. 20 minutos, una hora puedo bucear máximo a esa profundidad, pero corres el riesgo que te pille el mar de presión. En esta caleta estamos funcionando como 20 buzos. Arangues llegó a Caleta Quintay a fines de los años 80 a realizar capacitaciones a los pescadores a través del grupo de estudios pesqueros, pero decidió quedarse a vivir en la caleta y trabajar junto al sindicato, animado por la relación con la gente y encantado con las bellezas del paisaje. Es en esos años que conoce al profesor de la Universidad Católica, Juan Carlos Castilla, quien estaba finalizando una serie de experimentos en el área de Quintay. Estos estudios establecían que un área sin presencia de recursos marinos por sobreexplotación podía recuperarse naturalmente si era cerrada a la extracción e intervención humana durante algún tiempo. Los resultados de esta experiencia son tomados por Rolando, quien decide invitar al sindicato a ponerlos en práctica. Nace así la primera área de manejo de recursos marinos de Chile. Logramos hacer una votación muy discutida y peleada en el sindicato y logramos sacar la mayoría suficiente como para cerrar el área. Fue un acuerdo de la organización que la íbamos a mantener cerrada por un año. Y durante ese periodo de tiempo, retomando de nuevo, digamos, los informes del doctor Castilla, empezamos a ver qué actividades nosotros podíamos desarrollar que nos permitiera, digamos, cumplir con ese objetivo. Hacíamos salida al mar, buceábamos las áreas, veíamos que efectivamente la piedra se empezaba a recuperar, veíamos de que de una evaluación que hicimos directa al recurso loco, en que nos decía que teníamos 10.000 ejemplares, a un año posterior decir que ya había subido a una cantidad cercana a los 20.000, para nosotros era muy halagador, en sentido de que se estaba cumpliendo, digamos, en cierta medida la tesis del doctor Castilla, que se recuperaba.